Ya, lo primero para hoy, o sea, tenemos tres cosas en realidad. Una es revisar la tarea, que como ya adelanté ayer, está lista, está en el repo. Lo segundo es revisar el material asíncrono del algoritmo de RLS y después hacer una actividad con respecto al algoritmo de RLS. Así que vamos nomás para no terminar tan tarde. Entonces, la tarea 3, al igual que las tareas anteriores, tiene, bueno, las mismas instrucciones generales, básicamente, trabajar en grupos de dos estudiantes, versionar su trabajo usando GitHub, un repositorio privado, por favor, que no sea público, donde tienen que agregarme a mí como colaborador para poder ver lo que hay en su repositorio, por supuesto. Yo voy a evaluar tanto el resultado como el análisis y también la calidad de sus códigos. Lo bueno también de que esté en GitHub es no es solo que yo puedo mirar el repositorio directamente, sino que puedo hacerme una idea también de su proceso. Por eso es que yo puse aquí que habrá bonificación para los que muestren un trabajo incremental y ordenado. Y por último, ser honestos. Como siempre, nos regimos por el código de ética de la ACM. Eso en general. Yo espero tener las notas de la tarea 2 esta semana. No como regalo, no es porque quiera que sea regalo de Navidad, pero es porque quiero que tengan esa información ahora que van a empezar a hacer la tarea 3. Así que en los próximos días, probablemente antes del 24, les voy a estar enviando la nota de la tarea 2 con su feedback. Ahora, más en detalle, la tarea 3, ¿de qué se trata? Como ya hemos visto filtros adaptivos, la tarea 3, el tópico de la tarea 3 es de predicción. Predicción de una serie de tiempo que en este caso viene de esta ecuación de diferencias que se conoce como el sistema Mackey-Glass, que es un sistema, es una ecuación de diferencias que, bueno, aquí está un poco breve la historia, que fue propuesta por Michael Mackey y Leon Glass en 1977, o sea, tiene harto tiempo ya esta ecuación, y la usaron para modelar unos procesos fisiológicos del cuerpo, procesos celulares, en el caso particular de la homeostasis. Ahora, esa es una información, en realidad, más anecdótica, porque no es algo que necesariamente tienen que saber o que se van a ocupar. El punto es que esta ecuación de diferencia es un sistema que es no lineal, porque vemos operaciones que son no lineales aquí, como este elevado a n, ¿ya? Que tenemos acá. Este sistema que sirve, tiene aplicaciones en biología, yo creo que lo usemos para intentar predecirlo. Entonces tiene varios parámetros, beta, gamma, tau, este retardo, n, ¿ya? Y yo quiero que intentemos predecirlo lo mejor posible usando los métodos que hemos visto en el curso. Algunos parámetros van a estar fijos, por ejemplo, n, gamma y beta, ¿ya? Esto no es necesario que ustedes lo modifiquen. El que sí van a modificar durante el curso de la tarea es tau, de que tau tiene una interpretación, los dos valores que quiero que ocupen, que son 17 y 30, tiene una interpretación como en el sentido de qué tan caótica es la serie de tiempo que resulta. ¿Ya? Entonces, para el valor 17 se tiene un comportamiento débilmente caótico, o sea, una serie más o menos periódica, claramente periódica. Para tau igual 30 se tiene un comportamiento ya más caótico, fuertemente caótico. O sea, que no es tan. Se ve un patrón, se ve repetición, pero no hay una periodicidad clara. Esa es la diferencia entre algo caótico y algo regular. Y yo les dejé. La tarea tiene un código adjunto que es este script. Mackey.py, que tiene básicamente una función Mackey-Glass que sirve para generar los datos. Entonces, esta función Mackey Glass, lo que va a hacer es generar un
una serie de tiempo. Por defecto está con N10, gamma 01 y beta 02. Entonces aquí yo estoy pidiendo tau 17, que es el primer caso, y va a devolver esta serie de tiempo que están viendo acá, donde ya está dividida, se fijan, devuelve una tupla con entrenamiento, validación y prueba. Ya está dividido el conjunto. Entonces, vamos a acercarnos un poco para ver más en detalle. Se ve que, se fijan, hay una cierta periodicidad, no es perfecta. Ese es el caso tau igual 17. Entonces aquí ya tienen los datos para entrenar, validar y probar. Estos son los datos que yo quiero que ocupen. Son 500, se generan 1000 datos, de los cuales la mitad son para entrenar, y la siguiente mitad, 250 para calibrar los hiperparámetros de los filtros, 250 para comparar filtros. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? La tarea tiene tres partes. Una parte que es con algoritmo LMS, otra que es con algoritmo RLS, y finalmente una comparación final entre ambos. ¿Ya? Entonces, primero, para cada uno de los algoritmos, se fijan, el enunciado es más o menos parecido, cambian solamente los parámetros, porque los parámetros son distintos. Entonces yo les pido describir en detalle el algoritmo LMS, implementar un predictor basado en algoritmo LMS normalizado, considerar el caso tau 17, que es este que yo estoy mostrando aquí, entrenar el predictor usando los datos del conjunto de entrenamiento, o sea que ustedes entrenan el predictor, me refiero, actualizan los parámetros en este conjunto, y luego predicen en el de validación, y lo que quiero que hagan es que encuentren el mejor mu y el mejor L. O sea, el algoritmo LMS principalmente tiene dos hiperparámetros sensibles, que son la tasa de aprendizaje mu y el largo del filtro, o la historia para atrás del filtro. Y quiero que encuentren el mu y el L que minimiza el error cuadrático medio normalizado en el conjunto de validación. Yo les dejé aquí arriba una expresión ya lista del error cuadrático medio normalizado. ¿Ya? Entonces, donde I sería en este caso la data de validación, I hat sería su predicción. Entonces, se sugiere para mu hacer un barrido logarítmico, y para L se sugiere probar al menos estos valores, 5, 10, 20 y 30. Ahí ustedes pueden decidir si quieren probar más, si quieren probar números más altos que 30, más chicos que 5, o más en detalle entre medio de 10 y 20, etc. Y comentar lo que observa, comentar sus observaciones, qué valores resultan mejores en torno a qué. Después repetir para el caso tau igual 30. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente cambiar los datos acá. Y eso va a generar la serie fuertemente caótica. Y repetir. Encontrar de nuevo muy L para ese caso. Que no necesariamente tiene que ser igual. No necesariamente va a ser el mismo. Entonces, para el mejor muy L de tau 17 y tau 30, se pide que muestre la predicción en el conjunto de prueba, ¿ya? O sea, mostrar los datos de prueba que están aquí y encima la predicción, mostrar también los residuos, o sea, el error entre uno y el otro, ¿ya? Y discutir los resultados. O sea, ¿cuál es más fácil, cuál es más difícil, en dónde se equivoca, por ejemplo? Otros comentarios que se pueden hacer con respecto a los filtros que ustedes van aprendiendo, si hay algún régimen donde ustedes ven que se desestabiliza, que se sobreajusta, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de comentarios son bienvenidos en la discusión. Y después lo mismo para el algoritmo RLS, que es el que vamos a revisar ahora, que ustedes, el del material asíncrono que les entregué la semana pasada. Entonces, describir en detalle el algoritmo RLS, implementar un predictor a un paso basado en este algoritmo, resaltar las diferencias con el LMS. Esa es la parte, primera parte. Después, para el caso tau 17, entrenar conjunto de entrenamiento y encontrar la mejor combinación de parámetros, que en este caso son beta y L, que minimice el error medio cuadrático normalizado en el conjunto de validación, nuevamente. O sea, la diferencia es que ahora ya no hay tasa de aprendizaje mu, sino que hay beta.
y beta tiene sus valores típicos que ustedes tienen que probar. Entonces, ahí yo no les digo, no hay indicación como en el caso de Mu. Ahí ustedes tienen que decidir cuáles valores probar. Nuevamente, para L se pide que al menos prueben 5, 10, 20 y 30, pero pueden probar más. Repetir para el caso tau 30, y nuevamente para el mejor caso, el mínimo error de validación, tanto tau 17 como tau 30, mostrar las series de tiempo que predicen, comparadas con el valor real, mostrar los residuos, y discutir. Finalmente, para los mejores casos, ya de LMS y RLS, se pide que comparen ambos. Ya que comparen, por ejemplo, para tau 17, el mejor LMS con el mejor RLS. Ya que, y comentar con respecto a cuál tiene una calidad de predicción mejor, cuál se ajusta más rápidamente a los cambios. En realidad, cualquier comentario y discusión aquí respecto a los resultados de uno con el otro es bienvenido. Entonces, aquí lo mejor, por supuesto, es comparar para tau 17 el mejor LMS con el mejor RLS, y para tau 30 lo mismo. Ver si hay diferencias, por ejemplo, si puede que RLS sea mejor que LMS, o puede que no, tal vez en un caso uno es mejor, tal vez en el otro es mejor el otro. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que comentarlas, reconocerlas y discutirlas. Y eso es la tarea. Y yo propongo como fecha de entrega, estamos al lunes 21, entonces yo propongo como fecha de entrega el enero 11, 11 de enero. O sea, de aquí al 28 es una semana, de aquí al 4 dos semanas, de aquí al 11 tres semanas. Entonces serían tres semanas para desarrollarla, yo después dejo eso por escrito en el Slack. Y eso me da también a mi tiempo, porque el 17 tienen que estar las notas. Entonces, ustedes trabajan hasta el 11, el último commit del 11 es lo que yo ocupo el 12 para corregir. Eso, no sé si hay alguna duda logística o del enunciado. Si no, pasamos a la actividad nomás. O más bien, primero a la revisión del material, y de ahí a la actividad. Ya. Bueno. Entonces, el último contenido asíncrono, porque esta semana no va a haber contenido asíncrono, el último contenido asíncrono es este cuadernillo, o sea, esta página que se llama Estimadores Adaptivos 2, parte 2. La parte 1 estaba concentrada en gradiente descendente estocástico y algoritmo LMS, y en esta, en la parte 2, podemos interpretarlo como extensiones del algoritmo LMS, dos tipos de extensiones, una que es el algoritmo de mínimos cuadrados recursivo y otra que es el algoritmo perceptrón. Y el RLS es donde es lo que se incorpora a la tarea. Entonces la tarea es prácticamente adaptadores adaptivos parte 1 y parte 2 RLS. Entonces, el algoritmo de mínimos cuadrados recursivo cambia como en la base del algoritmo LMS, porque cambia la función de costo. Entonces, el algoritmo LMS, recordemos, lo que hacía era minimizar el error cuadrático instantáneo. ¿Ya? No le importaba el pasado de los errores. Y eso hacía que el algoritmo fuera súper eficiente, pero un poco lento. Lento no en el sentido de, porque la velocidad, no es lento computacionalmente, al contrario, computacionalmente es muy rápido, por eso digo que es eficiente. Es lento en el sentido de adaptarse al problema, porque justamente no tiene historia, sino que todo lo hace con un solo error. Entonces en RLS la idea es como sacrificar un poco de eficiencia computacional, pero con el intercambio de ganar velocidad de adaptación. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso?
puedo extender. Se fijan, esto es como algo intermedio entre el filtro de Wiener y el filtro LMS, porque el filtro LMS usa solamente el error instantáneo. El filtro de Wiener, en cambio, ocupaba toda la historia de los errores, el valor esperado de los errores. Y este, en cambio, va a usar este error histórico ponderado. Entonces, vamos a tener los errores desde el error actual hasta el inicio, prácticamente, pero van a estar ponderados por este factor beta, que es un número que usualmente es cercano a 1, pero ligeramente inferior a 1, de estilo 0.99 o 0.999. Entonces, si se fijan, eso me dice que el error actual es más importante que el error del valor anterior, y el del anterior es más importante que el del anteanterior, y así sucesivamente, hasta tal punto que en algún minuto los errores ya no me van a importar. Entonces, a eso me refiero con que es algo intermedio entre Wiener y LMS, porque LMS le importa solamente el actual, Wiener le importan todos, porque toma el valor esperado, en cambio este toma como la historia hacia el pasado, pero no toda, sino que más importante lo actual, y a medida que me voy hacia el pasado empiezo a olvidar. Por eso es que esto se llama factor de olvido, el beta. Por supuesto, mientras más cercano a uno, menos olvido. El caso extremo sería decir beta igual a 1 y ahí no me olvido de nada. Y llego como al filtro de Wiener. Y, eso. Entonces, factor de olvido, un parámetro que hay que calibrar, al igual como había que calibrar mu. Y eso me da entonces esta sumatoria con errores cuadráticos, pero ahora con estos coeficientes beta. Y este filtro en general es un poquito más difícil de entrenar que el filtro LMS. Por esa razón, además, se agrega este término a la función de costo, que es un regularizador. Ya ves, este problema puede ser mal puesto en algunos casos, en el sentido de que puede tener muchas soluciones. Entonces, para guiar un poco la solución, mejorar la estabilidad, se suele agregar este regularizador, ¿ya? Que básicamente lo que hace es, además de minimizar el error histórico, entonces, minimizar esta cosa. Minimizar la norma 2 de los pesos es un regularizador clásico, que finalmente lo que hace es que ninguno de estos valores W sea demasiado grande. Entonces, la función de costo total del filtro de RLS termina siendo entonces la suma de estas dos. Y esto tiene una solución cerrada. Yo puedo escribir matricialmente esta función de costo, derivarla, igualarla a cero y llegar a esto. Que es algo similar al filtro de Wiener. Fíjense, tengo por un lado la matriz de correlación histórica, pero que en este caso está ponderada por beta. ¿Ya? La matriz de correlación histórica, la menos 1, por este vector de correlación cruzada. La única diferencia con el filtro de Wiener es que aparece, bueno, el regularizador, que el filtro de Wiener no tenía, y además el beta, ya que es este vector con los factores de olvido. Ahora, el problema de esto, que al igual que el filtro de Wiener, el problema que tenía era que invertir esta matriz era súper costoso. Esta es una matriz que puede ser grande. Entonces, invertirla puede llegar a tener orden cúbico, y obviamente nosotros no queremos explotar tanto. O sea, el filtro LMS tenía orden lineal. Y si tengo algo que se ajusta más rápido, pero que demora un montón en ajustarse, no me va a servir. Entonces, en realidad, esta solución, que es exacta, no es muy conveniente. De hecho, aquí está el comentario, la nota, esta solución es similar al filtro de Wiener, ¿ya? Porque también hay que invertir matriz de correlación, etcétera, pero es difícil, costosa de actualizar por esta inversión. Entonces, en vez de eso, se usa lo que se llama una solución recursiva, que es de ahí de donde viene el nombre de este filtro. Entonces, la solución recursiva parte de una solución inicial, una función de correlación, o sea, una matriz de autocorrelación que es diagonal, ¿ya? Una correlación cruzada que es cero, y de ahí yo voy actualizando.
a partir de esto. Entonces, lo primero es que yo puedo escribir la actualización de la matriz de autocorrelación y del vector de autocorrelación como esto que está acá. Entonces, llega un nuevo dato, ¿ya? Y multiplico por beta la matriz de autocorrelación, la matriz de correlación anterior, y le sumo este nuevo producto cruzado. Para la correlación cruzada, lo mismo. La multiplico por beta y le sumo la nueva correlación cruzada. Y después puedo actualizar con eso el W. ¿Ya? Pero esto todavía tiene el problema de que necesito invertir la matriz. Entonces, en realidad lo que se usa es esto, que es el lema de inversión de matrices. Una propiedad que probablemente deben haber visto en cursos de álgebra. Entonces, si yo tengo esta suma de matrices, donde tengo una matriz A y una matriz que se puede descomponer como U por C por B a la menos 1, yo la puedo descomponer de esta forma. Y eso se ve más complicado, pero dependiendo de cómo son estas matrices, podría terminar siendo más sencillo. Y de hecho, ese es el caso aquí. O sea, yo puedo, digamos, tengo una matriz de correlación en función de la matriz de correlación anterior. Entonces, puedo usar el lema de inversión de matrices en la matriz de correlación actual para obtener algo que está en función de la matriz de correlación anterior, a la inversa. Y así, prácticamente no necesito calcular inversa. Siempre trabajo con, o sea, parto desde una cierta inversa. De hecho, invertir la matriz cero, la matriz de correlación cero, es súper fácil. Es prácticamente la identidad también, pero multiplicado por lambda, en vez de por lambda a la menos 1. Y después, en base a esa matriz de correlación, yo voy actualizando mi nueva inversa. Y en ningún caso tengo que volver a invertir. Esa es la gracia de esto. ¿Ya? Y aquí hay un término que se colecta, que tiene la matriz de correlación en hartas partes, que se colecta como K y se llama ganancia. ¿Ya? Entonces esto es simplemente colectar todos estos términos. Finalmente, ahora que tengo una actualización para phi de n a la menos 1 y tengo esta ganancia, puedo expandir el vector de pesos. Fijan, el vector de pesos que tenía dependencia de la matriz de correlación n y el vector de autocorrelación n, voy simplemente poniendo las expresiones que estaban aquí arriba, ¿ya? Usando que este término de acá es la ganancia, despejo, y me queda una ecuación que depende del vector de pesos anterior. Muy similar a gradiente descendente. Entonces tengo W de n es igual a W de n menos 1, más K, la ganancia, por el error. La diferencia entre la salida deseada y la predicción del filtro. Entonces, con eso, tenemos un algoritmo que ya no es de orden cúbico, porque no hay inversión que hacer, solamente hay multiplicaciones matriciales que son de orden cuadrático. Entonces, ya no es tan pesado como el filtro de Wiener, sigue siendo más pesado que el filtro LMS, pero la gracia es que va a converger más rápido. Y toda esta matemática se puede resumir como está aquí. O sea, inicializo la matriz de correlación inversa, inicializo el vector de pesos, ya con un vector de ceros, y después para n de 1 a infinito, lo que hago es calcular la ganancia, ya calcular el error, actualizar el vector de pesos, y actualizar la matriz de correlación. El inverso, más bien. Y en ningún caso tengo que invertir, solamente tengo que hacer multiplicaciones de matrices. Y lo calculo siempre entonces de forma recursiva. Y los detalles prácticos son lo que viene a continuación, respecto a los hiperparámetros, que en este caso son, bueno, además de L, el largo del filtro, pero ese es... Ese parámetro es el largo del filtro, que tiene que ver con cuánta historia puede tomar el filtro, es lo que hemos calibrado siempre desde la unidad 2. Los parámetros nuevos son beta y lambda, ¿ya? Donde beta, como dijimos,
repercute en cuánta memoria tiene el filtro, el factor de olvido. Ya yo puedo tener un L muy largo, pero si tengo un beta chico, entonces casi todos los coeficientes van a ser cero. En cambio, si yo tengo un beta muy cercano a 1, como 0.999, y un L corto, entonces voy a tener como un filtro que se corta de manera un poco abrupta. Entonces hay como un cierto balance entre beta y L. También está este detalle, bueno, ya dijimos que este factor lambda es el factor del regularizador. Para ciertos valores pequeños de L, podría ocurrir que la matriz esta nos resulte singular, ¿ya? Y eso va a afectar la estabilidad del filtro. Por eso es que se agrega el regularizador. Y mientras, bueno, mientras más pequeño sea lambda, más pequeño será la regularización. En general se recomienda ajustar la regularización en función de la varianza del ruido, que, bueno, lamentablemente es algo que no siempre podemos hacer, porque no siempre conocemos la varianza del ruido. En general, tanto beta como lambda y como L, deberían calibrarse usando validación cruzada, que es lo que yo les pido en la tarea, que usen un conjunto de validación para escogerlos. Lambda es tal vez el parámetro menos sensible. O sea, se puede usar lambda igual a 1 y tener en general buenos resultados. Después se puede ajustar un poquito. El que sí es más sensible son el L y el beta. Esos son más sensibles aún. Entonces se recomienda partir por esos dos y luego tal vez calibrar lambda. Dejo acá una implementación en Python del filtro RLS, una clase que recibe L, recibe vector de pesos, beta y delta, que debería llamarse lambda. Esto es porque copié y pegué la clase del filtro LMS y ahí tenía una variable que se llamaba delta. En realidad esto debería haberse llamado lambda, ahora que lo veo. Porque lo estoy usando como lambda. Pero bueno. Entonces, la función update implementa exactamente esto que está acá. Entonces tengo cálculo de la ganancia, actualización del error, actualización de la matriz, phi, del inverso de phi, y después devolver la predicción del filtro. Eso es lo que hace esta clase. Y aquí hay un ejemplo. Es el mismo ejemplo que vimos antes con el filtro LMS, el Adaptive Line Enhancement, que es básicamente reducir el ruido de la señal. Y vimos en la clase pasada este ejemplo donde hay una señal ruidosa que tiene como un cambio abrupto y el filtro es capaz de seguirla. Ese es el filtro LMS que la puede seguir. Y aquí podemos ver el filtro RLS que también es capaz de seguirla. De hecho, la solución a la que convergen es bastante similar. Pero fíjense la velocidad a la que convergen. O sea, es capaz mucho más rápido de seguirlo que el filtro LMS. Bueno, y aquí está el error cuadrático instantáneo. O sea, el residuo. La diferencia entre la señal verde, que es la señal que a mí me gustaría tener, menos el filtro elevado al cuadrado. Entonces, cuando yo les digo estudiar los residuos, me refiero a esto. Y ahí se pueden fijar que, claro, el rojo tiene como un pic de error al principio, pero disminuye mucho más rápido que el azul. El azul se demora más. Ahora, obviamente, si yo juego con la tasa de aprendizaje, podría ser que el LMS converja más rápido, pero también podría pasarse, si se me pasa la mano, va a hacer que se desestabilice. En general, lo que vamos a observar es que el RLS debería converger, o sea, un LMS bien calibrado y un RLS bien calibrado, el RLS debería converger más rápido. O sea, se demora menos en converger, pero, por supuesto, tiene más costo computacional. Entonces, ese es el trade-off. Bueno, ese era el ejemplo. Después tengo
otra extensión del filtro LMS, que es el algoritmo Perceptrón, la neurona artificial de 1962, un algoritmo clásico como el abuelito de las redes neuronales, básicamente, que es este sistema lineal FIR, que está aquí, pero pasado por una función de activación. Esta función de activación es no lineal, y típicamente el original, algoritmo Perceptrón original, usaba la función signo, y estaba tratando de simular una neurona. Entonces, este algoritmo sirve para clasificar. Entonces, LMS y RLS sirven para hacer limpieza, sirven para hacer también predicción, pero este espera una salida deseada que puede tener dos valores, menos uno o uno, ¿ya? Y es un algoritmo, un filtro que es para hacer clasificación binaria, ¿ya? O sea, separar un problema que tiene dos categorías. Y eso lo hace en base a esta función signo. Y el modelo es súper sencillo, o sea, tiene esta inspiración neuronal, donde están las dendritas conectadas a otras células cercanas. Esa corresponde a la entrada del filtro. Cada dendrita tiene un peso, algunas son más importantes que otras. Luego se suma todo el voltaje que está recibiendo esta neurona, y si ese voltaje es mayor a un cierto umbral, entonces el axón va a disparar una señal positiva, y si no, una señal negativa. ¿Ya? Eso es lo que hace la función de activación. Y estos W y el B, que son como el valor medio, sesgo, y los W, los pesos sinápticos, es lo que vamos a entrenar aquí. Y esto es básicamente un filtro FIR. Es un filtro FIR, pero que le aplicamos una función de activación luego de hacer el cálculo de la predicción. Y el cómo se entrena, bueno, todo eso es en base, el entrenamiento es en base al famoso algoritmo Perceptrón, que lo que hace es lo siguiente: se toma un ejemplo particular, una tupla, D es la salida deseada y U es la entrada, entonces se toma el ejemplo iésimo y se verifica lo siguiente: que el signo, se verifica si el signo es distinto a la salida deseada. O sea, esto es verificar si el ejemplo está mal clasificado, si la neurona se equivoca en clasificarlo. Si la neurona se equivoca, entonces actualizo W y actualizo B. Que nuevamente, si se fijan, es un algoritmo muy similar al algoritmo LMS. ¿Ya? Porque tenemos mu, tasa de aprendizaje, salida deseada y u. La diferencia es que la función de costo que se ocupa aquí es distinta. El algoritmo Perceptrón es este que solamente actualiza cuando encuentra este error. Y estas son las reglas de actualización. Si la neurona no se equivoca, entonces los valores de W y B se mantienen constantes. Y aquí está explicado nuevamente. Algoritmo Perceptrón, entonces. Esto era para un ejemplo, algoritmo Perceptrón es para un conjunto de n ejemplos. Los parámetros parten en cero, cada iteración se presenta un ejemplo. Si yo he presentado todos los ejemplos, eso se llama una época, y luego los presento todos de nuevo. Esto es un algoritmo iterativo, como los gradientes descendentes que hemos visto. Y el entrenamiento se detiene si todos los ejemplos están bien clasificados o si se cumple un cierto número de épocas. Bueno, y aquí está la interpretación como un gradiente descendente estocástico. Entonces, si se fijan, las reglas de actualización que están acá se recuperan, ¿ya? Para un gradiente que es de este tipo, que eso viene de una función de costo que es de este tipo. Entonces, aquí fue como un poco distinto, porque normalmente se propone una función de costo, se deriva y se encuentran las reglas de gradiente descendente. Aquí el algoritmo Perceptrón fue primero. Primero vinieron las reglas de actualización. Y luego alguien dijo, bueno, estas reglas de actualización son una aplicación particular de gradiente descendente para esta función de costo curiosa que está aquí. Que esa es la que toma en cuenta si es que los ejemplos están bien clasificados o no. Y el video que está abajo, la animación que está abajo, muestra cómo se entrena este algoritmo. Entonces hay dos conjuntos, el de las cruces azules y el de las pelotitas celestes. El hiperplano parte en un cierto lugar,
y a medida que se presentan los ejemplos se va actualizando. Entonces se fijan solamente, en este caso se va a actualizar cuando vea un, en este caso los naranjos ya están todos bien clasificados, porque están a un lado del hiperplano, pero hay algunos azules que están mal clasificados. Entonces a medida que se presentan los ejemplos mal clasificados, el hiperplano se va rotando, se va moviendo. Entonces ahí se presentó, claro que ahí se presentan de a uno, entonces el hiperplano se puede mover y puede dejar a otro mal clasificado. Y ahí parece que ya convergió porque todos los ejemplos azules están a un lado, todos los ejemplos naranjos están a otro. Entonces ahí debería el algoritmo darse cuenta, en la próxima época todos los ejemplos van a estar bien clasificados y el algoritmo puede terminar. ¿Ya? Entonces, por supuesto, esto para que todos estén bien clasificados se requiere que el algoritmo pueda hacer, que los datos sean linealmente separables, o sea que yo pueda trazar una línea que separe estos dos conjuntos. Si eso no es posible, el algoritmo no va a terminar nunca. Por eso es que hay una condición extra de término que es el número de épocas. Detenerse cuando están bien clasificados o cumplir un cierto criterio de número de épocas. Ya, y el hiperplano se traslada y rota, que es una transformación lineal de esta cosa, cada vez que encuentra un ejemplo mal clasificado. Eso es lo que deberían visualizar en este video. Y lo que va más allá del perceptrón son tópicos que se ven en el curso de inteligencia artificial que algunos de ustedes ya están tomando. O ya tomaron incluso. Entonces, este era el último material asíncrono. Y lo último que vamos a revisar es un ejemplo. Aquí le puse cancelación de eco con filtro LMS y RLS, pero en realidad en esta actividad voy a usar solamente el segundo. ¿Qué es la cancelación de eco? Quería mostrarles un ejemplo práctico del filtro RLS. Cancelación de eco se refiere, por ejemplo, si yo me estoy comunicando con alguien, ¿ya? Y ese alguien con que yo me comunico me está escuchando en un altoparlante y al mismo tiempo hablando por un micrófono. Ese es un escenario bastante típico. Entonces, ¿qué pasa en ese escenario? Él me escucha en un altoparlante y me habla, hablándole a su micrófono, pero además al micrófono van a llegar versiones rebotadas de lo que yo dije. ¿Ya? Porque el sonido se propaga, golpea en las paredes, y algunos de estos rebotes van a llegar al micrófono. Entonces, obviamente, ¿a qué tiempos llegan estos ecos? Depende de la configuración espacial de la sala. Entonces yo no puedo como crear un filtro de antemano para saber cómo van a ser estos rebotes. Porque basta que la persona, que yo hable con otra persona, tal vez esa otra persona tiene también altoparlante, pero mirando para otro lado. Tal vez algunos no tienen altoparlante, tal vez algunos están hablando al aire libre, tal vez otros están hablando en distintas configuraciones. O sea, la configuración de las paredes, de los muebles, todo influye en eso. Entonces, el punto es que no es factible crear un filtro estático, fijo, diseñado, ya como con receta, como los que vimos en la unidad 2, para cancelar el eco. ¿Cómo lo podemos hacer con un filtro adaptivo? ¿Se fijan esta figura de que está arriba que describe esta situación? Ya vamos a proponer el esquema para solucionarlo, que es este que está aquí. Entonces, RDT es mi señal de voz, la que yo le estoy enviando a una persona. Esa persona la recibe y la escucha en un altoparlante. Ese altoparlante se va a convolucionar con esta caja que yo no conozco, que es la caja que representa el canal acústico. O sea, esto es lo que le va a agregar eco a la señal. Y yo esta, por supuesto, como dije, no la conozco, porque depende de la configuración espacial del altoparlante, de la sala, etc. Entonces se convoluciona. Luego a eso se le suma la respuesta de la otra persona. Y la respuesta de la otra persona más el eco es lo que entra en el micrófono. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a entrenar esta caja de aquí,
que es una caja, es un filtro adaptivo, esta caja, que recibe también mi señal de entrada, y que lo que va a tratar de hacer es imitar esta caja de aquí. Entonces, esta caja yo no la conozco, pero voy a entrenar un filtro que se empiece a parecer a esta caja. ¿Ya? Entonces, si yo me parezco a esta caja, y puedo hacer este H borro lo más similar a H, entonces después lo que puedo hacer es que RDT convolucionado con H borro, yo se lo resto a lo que entra al micrófono y obtengo la señal solamente con la voz de la persona que yo quiero escuchar y no con mi propia repetición. Eso es el cancelador de eco. Entonces aquí está más en detalle. Bueno, se usa como entrada del filtro, es la señal que yo envío. Ya la salida deseada es la señal que yo recibo, o sea, la señal de audio más el eco. El filtro, la idea es que los coeficientes del filtro, que el filtro aprenda los coeficientes de la sala. Ya yo no conozco la sala, no conozco el canal acústico, pero quiero adaptarme a ellos. Yo quiero que el filtro aprenda los coeficientes del sistema reverberante. ¿Ves? Este es el sistema reverberante. Voy a usar el error, esta cosa, SDT más R convolucionado con H, menos R convolucionado con H borro, ¿ya? Voy a usar eso como la salida. Y algunos detalles que, por supuesto, en general el eco no va a ocurrir al mismo tiempo que la otra persona habla. Entonces yo voy a hablar, después voy a escuchar mi eco, y después voy a escuchar la voz de la otra persona. Entonces, hay que tener cuidado de este cancelador de eco, porque este cancelador de eco podría cancelar también la voz de la persona. Entonces, en realidad yo debería usarlo solamente cuando estoy hablando yo. Ya tener una cierta paciencia, tal vez. Los esquemas de cancelación de eco utilizan este tipo de cosas. Entonces, miden, por ejemplo, el ruido aquí, el ruido en RDT y en SDT, y dependiendo de eso deciden quién está hablando. Por supuesto, cuando ambas personas hablan a la vez, se produce un poco de confusión. Me refiero al algoritmo. Por supuesto, las personas tampoco se van a entender muy bien si están hablando al mismo tiempo. Pero ese es el cuidado que hay que tener. Y lo otro es que el filtro tiene que tener un largo que sea suficiente para poder cancelar el eco. O sea, el eco, como dije, depende de la configuración espacial. ¿Ya? Si hay ecos que demoran mucho en llegar, entonces yo debería tener un filtro largo, tan largo como para poder cancelar ese eco. Ese es un detalle. Aquí dejo un escrito sobre cancelación de eco con filtro LMS y RLS, mucho más profundo en el problema. Explica el problema para el caso telefónico. Entonces, ahí si lo quieren ver, lo dejo como referencia. Ahora vamos a ver la solución paso a paso. Como ha pasado antes, ustedes no van a poder escuchar lo que yo escucho, pero tengo figuras también para que veamos cómo funciona. Después ustedes pueden descargar esto y bajarlo. Entonces, yo tengo dos señales de audio pregrabadas que las voy a usar con una frecuencia de muestreo de 8000 como para simular la frecuencia de muestreo de las comunicaciones telefónicas. Luego voy a simular una especie de situación como esta que está aquí. Voy a simular eso con un filtro H, que es un filtro FIR, que lo que hace es, tiene hartos ceros, después tiene una repetición, después hartos ceros, otra repetición, hartos ceros, otra repetición. ¿Ya? Y la cantidad de ceros que hay es el tiempo, entonces, básicamente, que demora la repetición. Entonces, yo convoluciono R con H, y aquí estoy mostrando R, la señal azul, ¿ya? Y R convolucionado con H, la señal naranja. Que se fijan, está como un poco retrasada con respecto al azul, y además está disminuida, porque los coeficientes son, tiene estos coeficientes 0,4, 0,3, 0,2. Entonces tengo ya mi versión con eco, estoy simulando entonces esta parte, el canal acústico. Obviamente esta es la parte que en general yo no conozco, pero vamos a ver que esta información de H yo no la voy a ocupar nunca. No la voy a ocupar para entrenar esto. Voy a ocupar solamente esta suma de lo que entra al micrófono.
Entonces aquí está la otra señal de audio, que es la respuesta. Y aquí está la suma, o sea, está la señal azul, que es la señal que yo envié. Y la señal que yo recibo entonces es el eco que viene un poco retardado, ¿ya? Más la respuesta de la otra persona. Y cuando está como, bueno, terminando el eco, empieza la voz de la otra persona. En general, podría venir la voz de la persona un poco más adelante o un poco más atrás. Este es un caso particular. Entonces, lo que yo quiero, viendo esta figura que está aquí, lo que yo quiero es eliminar la parte naranja que está aquí al principio, porque eso es eco, y a mí no me interesa. Yo quiero escuchar solamente esta parte, que es la respuesta de la persona que me está respondiendo. Yo quiero escuchar eso. Entonces, ¿cómo elimino esto sin eliminar esto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo yo elimino algo que en este caso yo no tengo ninguna información del H? Bueno, la primera pregunta es que yo tengo que estar midiendo entonces cuándo hablo yo. Vamos a usar un criterio bien sencillo, o de razón señal a ruido. Y para la segunda es que vamos a usar un filtro adaptativo. Y el filtro adaptativo, se fijan, va a recibir la azul como entrada. Entonces, obviamente vamos a tratar de minimizar ese error, el error entre la parte azul y la parte naranja. Y esta parte de aquí no está muy correlacionada con esto. O sea, también es una señal de voz, pero no está correlacionada con esto de acá. En cambio, el eco va a estar súper correlacionado con esto de aquí. Entonces, en esta parte vamos a poder aprender los coeficientes del filtro, los coeficientes de la sala acústica. Bueno, el código del filtro es exactamente igual al que mostré en la clase, ¿ya? La que vimos recién, un copy-paste. Nuevamente le puse delta, porque es un copy-paste, pero esto debería ser lambda. Ya lo voy a dejar como... Ah, tal vez por eso le puse delta, porque lambda es una palabra, es un keyword de Python. Pero lo voy a dejar así para no cambiar más el código de abajo. Entonces, se fijan, lo que yo voy a hacer es que voy a ir recibiendo la señal de entrada, ¿ya? Y si la señal de entrada supera un cierto umbral de razón señal a ruido, entonces yo voy a ir actualizando el filtro. Actualizo el filtro y voy guardando la predicción. Si no se cumple, entonces yo predigo, o sea, si se cumple que yo no estoy hablando, que el azul es cero, está un poco lejos ya. Si se cumple que yo no estoy hablando, entonces yo no voy a actualizar este filtro y la salida va a ser cero. Porque si yo no estoy hablando, entonces probablemente mi eco va a ser muy bajo o inexistente, y entonces solamente va a estar la señal SDT. Entonces ahora corremos esto. Y el L no está definido. ¿Cuál L me faltó? Faltó este de aquí. Field.L. Entonces esperamos un momento. Entonces aquí está, estoy mostrando en la primera figura el R convolucionado con HDT, que es la azul. Y en naranjo, el R convolucionado con el H gorro, ya que es es mi aprendizaje, el H gorro, entonces es mi intento de aprender HDT. Y a mí me gustaría que estas dos cosas fueran iguales, ¿ya? Porque ahora se ve que son bien distintas. Significa que mi H gorro no está tan bueno. Pero ahí vamos a calibrar un poco para que mejore. Luego abajo está SDT, la señal naranja, que es lo que a mí me gustaría tener. A mí me gustaría tener la señal naranja, que es la voz de la persona con la que estoy hablando. Y en realidad lo que estoy recuperando es ese gorro. Recuerden que ese gorro es, esto es la señal con de la persona que estoy hablando, más el R convolucionado con H,
y menos el R convolucionado con H borro. Entonces, si el H borro es igual al H, esto debería ser 0 y esto debería ser igual a S. En este caso no lo es, porque tenemos, se fijan en esta parte azul, que a mí me gustaría que fuera 0, a mí me gustaría que fuera 0 esta parte, la parte del eco. Significa que tenemos que trabajar un poco nuestro filtro. Entonces en este caso yo partí con un beta 0.999, un delta 1e a la menos 3, y aquí dejé comentada una configuración que, a punto así de prueba y error, que funciona un poco mejor. Se fijan esta, a diferencia de la anterior, o sea, tiene, el filtro tiene un poco menos de memoria, y tiene un poco de, más fuerte de regularización, un poco, bueno, no un poco, sino bastante más fuerte la regularización. Y en ese caso el R convolucionado con H y R convolucionado con H borro se parecen mucho, son bastante parecidos. Y podemos ver que se elimina casi completamente el eco. Y ahí estamos recuperando solamente la voz de la persona, que, con la que queremos hablar. Igual se pueden sentir algunas pocas distorsiones por aquí, pero prácticamente está todo eliminado. Ese era el ejemplo que quería presentarles de un caso práctico de uso de algoritmo RLS, donde otros filtros como los que vimos en la unidad 2 en realidad no se pueden aplicar porque las características del H en este caso pueden ser muy diversas, muy distintas. Entonces no podemos hacer un filtro con receta básicamente, necesitamos aprender uno. Y esa sería entonces la última actividad. Esta fue la última actividad, fue también la última sesión asíncrona, y ahora quedan ustedes con la tarea para entregarla de aquí al 11. El 28, el lunes 28, o sea, el próximo lunes, podríamos tener una reunión para discutir dudas de la tarea. Pero eso, como yo lo he dicho antes, previo aviso. Entonces ustedes me dicen, profe, tenemos dudas, queremos conversar. Y así yo asigno horas para que nos juntemos a conversar. Así que eso. No sé si tienen alguna duda. Voy a detener el grabar y el compartir pantalla.